Junior Achievement Costa Rica es una asociación sin fines de lucro que trabaja con convenios público-privados, donde trabajamos en tres pilares: la educación financiera, la empleabilidad y el emprendedurismo. Tenemos más de 35 años de estar en Costa Rica y más de 100 años en el mundo. Hay una organización en muchos países presente de Junior Achievement con este norte. Trabajamos principalmente con jóvenes y mujeres emprendedoras de estilo MIPYMES, muy pequeñas, ¿verdad? Donde les damos programas de diferentes nombres que muchas veces están patrocinados por alguna organización. Tenemos convenios con entidades públicas como el MEIC, como el MEP, como CINDE, donde también trabajamos cosas del interés del país, ¿verdad? De preparar a los muchachos para una carrera, dar el conocimiento y el avance que se ocupa para el emprendedurismo y ser ese semillero inicial a edad colegial, a edad de 15 años o menores, a veces hasta edades de niños, ¿verdad? Hay programas que se pueden facilitar a los niños desde los 4 años y presentarles el manejo de cómo se maneja el dinero, cómo se maneja la economía, cómo se maneja las empresas, cómo se prepara para elegir una carrera que tenga mejor mercado laboral. Beneficiarios de este convenio van a ser en su mayoría adolescentes que participan en el programa La Compañía, que es un programa de montar un modelo de empresa donde se plantea todo, desde el inicio del nombre, quiénes son los gerentes de mercadeo, de operaciones, se plantea cuál es el producto, cuál es la marca, las redes sociales, hasta llevar esta empresa a su conclusión. Es un programa que se ha hecho antes. Este aporte que la Banca para el Desarrollo, el Sistema de Banca para el Desarrollo hace a Junior Achievement en este momento es sumamente clave para poder ampliar, ¿verdad?, la ejecución de este programa, hacerla mejor para los estudiantes. Es un programa que se ha hecho varias veces en el país, pero este apoyo y saber que somos importantes, que entienden lo que aportamos también para este encadenamiento de emprendedurismo, ¿verdad?, de este semillero, ha sido una gran felicidad para mí como presidente, para nuestro staff en la asociación, para la junta directiva. Estamos realmente agradecidos del voto de confianza, del apoyo que estamos recibiendo a través de este convenio.